Buenas, 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 volvemos a estar aquí en Virtual Retro Heroes. Yo soy Roger y esto es un nuevo Secrets. Sí. Vamos a seguir con los secretos de Gamepad, modo historia. Y como que la anterior vez de esa billetera y de unas pasteleras nos dejaron a Jungla Sirope, vamos a enseñar cómo podemos avanzar más desde Jungla Sirope. Estamos aquí en el laberinto tenebroso, la casa de Boo. Yo voy a decir que no soy experto en las casas de Boo ni me gustan demasiado las casas de Boo. Pero bueno, dentro de lo que cabe es lo que hay que hacer para poder salir de Jungla Sirope de una forma alternativa. Así que vamos a entrar para poder salir por la puerta de atrás, digamos. Vamos a entrar primero de todo por la puerta de la izquierda. Es muy importante esto. Seguidamente vamos a subir por aquí. Y vamos a coger al Yoshi amarillo para poder tener un poco de luz. Y ahora estamos llegando a la puerta. Pero yo lo que voy a hacer va a ser pasar de la puerta, ponerme a la izquierda, porque aparece un pasadizo secreto. Con una puerta. Sí, tenemos que entrar en esta puerta si queremos salir por la puerta de atrás. Y aquí vamos a ponernos a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque aquí está la moneda estrella. Y también una puerta bastante curiosa, en la que vamos a salir por un sitio distinto, un sitio mejor, un sitio más guay. One Up, y con un Yoshi amarillo seguramente nos va a sumar otro One Up, de forma que vamos a tener dos One Ups en uno. Sí, señor. Y además con la tercera moneda estrella, que no está nada mal. Aquí vemos, salimos y se nos crea automáticamente un caminito con una judía mágica que sube a las nubes que intuyo yo que serán las nubes de merengue. Vamos para subir por la judía mágica. Y vamos a ir a un nivel que yo personalmente he probado y no he conseguido pasarme nunca. De forma que, bueno, pues veremos qué es lo que pasa. La migración de los parabuzis. Vamos a probar suerte. Aquí vemos. Estos son los parabuzis. Tienden a subir. De modo que, bueno, los grandes tienden a bajar, los pequeños tienden a subir. De forma que es una buena herramienta para ir subiendo. Y es bastante importante tener la ardilla voladora, porque si no, vamos mal. Si no, vamos bastante mal, ¿eh? Y vemos. Estoy subiendo. De momento parece que voy bien. Eso parece. Aunque ya va a venir la dificultad, no os preocupéis. Y vemos el Bill Bala este. Raro. Vamos a coger la segunda moneda estrella. Vamos a subir por aquí. Estamos en un sitio tanto raro. Vamos a subir más. A ver qué sucede. Subir por aquí. Y entrar por la tubería. Hasta aquí nunca había llegado. De forma que, bueno, pues es interesante. Vale, ahí está la tercera moneda estrella, pero bueno, no me preocupa.
y conseguimos pasárnoslo. Así, a la primera, yo lo había intentado mil veces y finalmente he conseguido pasármelo, pero bueno, está muy bien, está muy bien. 37 vidas, ya podéis ver que he ganado unas cuantas vidas, he empezado este Secrets con 32. Así que bueno, vamos a ver, porque nos vamos directos a Nubes de Merengue. Vamos a verlo, saltando entre nubes. Y nos hemos saltado lo que vendría a ser los acantilados, que no me acuerdo qué nombre tenían, pero bueno. Hemos ido directamente a Nubes de Merengue, así que es un paso bastante grande, yo creo. Y nada, hasta aquí el Secrets de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo votéis, me gusta, favoritos. Que si no estáis suscritos, lo hagáis para más secretos que os puedan venir en un futuro. Y en el próximo Secrets ya veremos por dónde avanzamos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos mañana en otro vídeo. ¡Adiós!